nuestros rostros para orar? Nuestro Padre y nuestro Dios te damos gracias una vez más por el privilegio de abrir las páginas de tu santo libro. Pedimos Padre la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y ternura de corazón para comprender y recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero saludar a todos los presentes, estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta reunión. También quiero saludar a todos aquellos que nos están acompañando en las pantallas de televisión en los diferentes países de habla hispana en el mundo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando ustedes también. Esperamos que disfruten el mensaje que vamos a estudiar de la palabra de Dios el día de hoy. Queremos comenzar a donde dejamos en nuestro último estudio. Estábamos hablando sobre el hecho de que la iglesia final, la iglesia remanente, el remanente de la simiente de la mujer, va a tener varias características que la distinguen. En primer lugar, notamos que es un remanente que va a guardar los mandamientos de Dios. Todos Incluyendo el cuarto mandamiento que dice que debemos guardar el santo sábado. La segunda característica que menciona Apocalipsis 12, 17 es que esta iglesia final, este remanente final, va a tener el don de profecía o el testimonio de Jesucristo. Ahora, la última vez no estudiamos en detalle el asunto del testimonio de Jesús. Sencillamente nos dimos cuenta en Apocalipsis 19.10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora yo quisiera hoy hablarles sobre el libro de Génesis y la relación que tiene con las profecías de tiempo. Que menciona la Sagrada Escritura. Pero antes de que entremos a hablar de eso, quiero mencionarles que vamos a hablar sobre eh, los grandes eventos del plan de la salvación. Vamos a comenzar nuestro estudio con Enoch. Luego vamos a hablar del diluvio. Vamos a hablar del éxodo de Israel de Egipto. Vamos a hablar del cautiverio de Israel en Babilonia. Luego vamos a hablar del ministerio de Cristo y finalmente vamos a tratar el juicio de Dios que empieza en los últimos días. Ahora quiero explicarles el modus operandi que emplea Dios cuando da una profecía que está vinculada con tiempo. Ya ustedes van a darse cuenta lo que estoy diciendo cuando hablo de una profecía que está vinculada con tiempo. Básicamente lo que hace Dios es que Dios llama a un profeta. A ese profeta Dios le da un mensaje. Conectado con el mensaje que Dios le da a ese profeta hay una profecía de tiempo. Ese mensaje que está conectado con la profecía de tiempo siempre es un mensaje de juicio. Y lo interesante es que ese mensaje de juicio que Dios le da a ese profeta no es aplicable al tiempo de ese profeta. Es decir, no es verdad presente para el profeta a quien se le da, se le da originalmente ese mensaje. Repasando nuevamente, Dios llama a un profeta, le da un mensaje. El mensaje está conectado con una profecía de tiempo. Es un mensaje de juicio y ese mensaje no es aplicable a la época de ese profeta. Luego vamos a ver que pasa el periodo de tiempo que está conectado con el mensaje y después que pasa el tiempo de esa profecía, Dios al final levanta a otro profeta. A ese profeta le da el mismo mensaje que le dio al primer profeta. El mensaje que Dios le da a este profeta es también un mensaje de juicio. Y la verdad que no era aplicable para la época del primer profeta, ahora llega a aplicarse definitivamente a la época en que se levanta el segundo profeta. Y lo interesante es que cuando Dios levanta a este segundo profeta, este profeta siempre saca a un remanente fiel de Dios de en medio de la apostasía. Así que vamos a notar varias varios ejemplos en la Biblia que presentan este modo de operación de Dios. Nuevamente repito porque es importante que tengamos claro el proceso. Dios llama a un profeta, le da un mensaje. El mensaje está conectado con una profecía de tiempo. El mensaje es un mensaje de juicio. Y no se aplica a la época de ese profeta. Pasa el periodo de tiempo, Dios levanta a otro profeta. Le dice que proclame el mismo mensaje. Porque el tiempo ahora ha pasado. El tiempo que Dios le dio al primer profeta. Ese mensaje que Dios le da a este segundo profeta es un mensaje de juicio. Y este profeta, bajo su liderazgo, saca a un remanente. Ahora vamos a nuestro primer ejemplo. El libro de Judas es ese librito que se encuentra inmediatamente antes que Apocalipsis, Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. Está hablando aquí de Enoch, ese hombre del cual hemos hablado que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Dice allí. De estos también profetizó Enoc. Ahora, si Enoc profetizó, tiene que haber sido profeta, ¿verdad que sí? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio, fíjense, es un mensaje de juicio, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. De todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El primer profeta que menciona la Biblia es Enoch, y dice que Enoch profetizó en cuanto a un juicio que iba a venir contra una generación inicua e impía, según acabamos de leer. No cabe duda que Enoc estaba hablando de dos grandes eventos de la historia. El primer evento del cual estaba hablando era el diluvio en los días de Noé. Y lógicamente el segundo evento es la maldad del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, quiero que notemos el mensaje de Enoc como se aplicó específicamente a la sociedad que existió inmediatamente antes del diluvio, porque está profetizando específicamente en cuanto a estos. Noten lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 5 y el versículo 21 y 22. Alguno dirá, bueno, está bien, Dios llamó a Enoch. el primer profeta de la Biblia, y a Enoc Dios le dio un mensaje de que Dios iba a venir en juicio. Para castigar a los impíos. Pero a dónde se encuentra aquí la profecía de tiempo? Note lo que dice en Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice allí en Génesis 5 y el versículo 21 lo siguiente: Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch ok con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Quiero que noten que el hijo de Enoch se llamaba qué cosa? Se llamaba Matusalén. Ahora quiero decirles algo en cuanto al nombre Matusalén: es un nombre compuesto, es decir, se compone de dos palabras hebreas: la palabra Mut y la palabra Shalach. El nombre Matusalem significa cuando muera, será enviado. Porque la palabra mut significa morir y la palabra shalach significa enviar. Juntando las dos palabras, el nombre Matusalem significa cuando muera, será enviado. Inmediatamente nos preguntamos, cuando muera, será enviado qué? Cuando muera Enoc, perdón, Matusalem. ¿Será enviado qué? Bueno, en realidad lo que denota el nombre Matusalén es que cuando él muriera, iba a ser enviado el diluvio. Ahora, quiero comprobarles eso de que Matusalén murió el mismo año del diluvio. Es más, la tradición judía dice que Matusalén murió el año o 10 días específicamente antes del diluvio. Ahora, se puede comprobar bíblicamente que Matusalén murió el año del diluvio. Vayan conmigo a Génesis 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Dice allí, en el versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Quiero que noten que desde que... Nació Matusalén hasta que tuvo a Lamec, pasaron 187 años. Luego vamos al versículo 28. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, que fue Noé. Es decir, hay que sumar 187 más 182. Y ahora surge la pregunta, ¿cuántos años vivió Noé antes de que viniera el diluvio? Nota en Génesis el capítulo 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que desde el tiempo que nació Matusalén hasta el tiempo que vino el diluvio, lo que tenemos que hacer es sumar 187 años desde que Matusalén nació hasta que tuvo su hijo Lamec. Luego tenemos que sumar la cantidad de años que vivió Lamec hasta que él tuvo su primer hijo, que fue ¿quién? Noé. Y luego tenemos que mirar cuántos años vivió Noé antes del diluvio. Ahora, si ustedes suman 187 más 182 más 600... ¿Cuánto les da? Les da 969 años. Desde que nació Matusalén hasta el momento en que vino el diluvio. Ahora, ¿por qué es importante eso? Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 5 y el versículo 27. Génesis, el capítulo 5 y el versículo 27. Vamos a ver cuántos años fue que vivió Matusalén. Dice allí en el versículo 27 fueron pues todos los días de Matusalén, novecientos sesenta y nueve años, y que y murió. Entonces, yo pregunto: ¿cuándo fue que murió Matusalén? Murió el año de que el año del diluvio. Porque entre el tiempo cuando nació Matusalén y cuando vino el diluvio, ya lo vimos en el versículo 25, en el versículo 28 y en Génesis 7, 11, pasaron exactamente 969 años. Ahora sabemos por qué es que uh, Enoch le puso a su hijo Matusalén. El nombre significa cuando muera Matusalén, será enviado. ¿Será enviado qué cosa? El diluvio. Y según la tradición judía y según los cálculos que hemos seguido, en realidad, Matusalén vivió hasta el año del diluvio. Es decir, el nombre de Matusalén era un nombre profético. Se estaba anunciando de antemano exactamente cuándo iba a venir el diluvio, porque iba a morir cuando el diluvio iba a venir. Ahora, ese fue el primer profeta que Dios llamó, Enoch, para anunciar de que Dios iba a venir en juicio. Dios le dio un hijo que era una profecía de tiempo. Cuando muera será enviado. Pero saben que este mensaje no era en realidad para la época de Enoc. Porque Enoc fue trasladado al cielo de entre los vivos. Y la destrucción de la cual habló Enoc no vino sino hasta muchos centenares de años después. Es decir, Dios le dio el mensaje de juicio a Enoc y le dio una profecía de tiempo a Enoc. Pero le dijo a Enoch, esto no se aplica a tu época, ven, te, te, camina conmigo aquí en el cielo. Ahora yo pregunto: cuando estaba concluyendo este periodo, poco después, poco antes de morir Matusarén, quiero preguntarles: ¿levantó Dios otro profeta que proclamó el mismo mensaje de juicio que había proclamado Enoch? Ustedes saben quién fue, ¿verdad? Fue. Noé. Ahora quiero que noten Génesis 6 y el versículo 5. Génesis el capítulo 6 y el versículo 5. Fíjense la maldad del mundo, como había hablado Enoc. Dice allí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo pregunto, ¿es esa la misma descripción que dio Enoch, séptimo desde Adán, que el mundo se iba a corromper casi totalmente? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿a quién levantó Dios cuando se estaba terminando este periodo de tiempo para que predicara el mismo mensaje que había predicado Enoch? Fue Noé. Note lo que dice. En Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7 tiene el cumplimiento de esto. Dice allí en Hebreos 11, 7 lo siguiente. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense que dice que Noé por construir el arca condenó a qué? Al mundo pecaminoso e iniquo. Noten también lo que dice en segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Segunda de Pedro 2 y el versículo 5 dice y si no perdonó, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, predicó la justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, Dios llamó a Noé cuando este periodo, denotado por el nombre de Matusalén, estaba llegando a su fin. Noé predicó el mismo mensaje, que Dios iba a venir en juicio para castigar al mundo por su maldad. Lo que no era verdad presente para el tiempo de Enoch, ahora sí era verdad presente para los días de Noé. Ahora yo pregunto, ¿Noé sacó a un remanente al final de este periodo? Claro que sí. Note lo que dice Génesis, el capítulo 7 y el versículo 23. Génesis 7, 23. Dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es decir, que Dios al final de este periodo sacó a un remanente. Ahora fíjense cómo Dios operó en este primer ejemplo que encontramos en el libro de Génesis. Dios llamó a Enoch. Le dio en el nombre de su hijo una profecía de tiempo: cuando muera será enviado. Era un mensaje de que Dios iba a venir a castigar al mundo por su impiedad. No era ese mensaje para la época de Enoch, porque Enoch se fue para el cielo. Ya cuando este periodo estaba llegando a su fin, faltaban solamente 120 años para que muriera Matusalén, Dios levantó otro profeta. Ese profeta fue Noé. Predicó el mismo mensaje que predicó Enoc, un mensaje de juicio. Ahora el periodo de, de tiempo estaba por concluir. Es decir, lo que profetizó Enoc ahora era verdad presente, se iba a cumplir en los días de Noé. Y Dios sacó a través de Noé o salvó a un remanente. Ese es el primer ejemplo de la Biblia. Ahora notemos nuestro segundo ejemplo de cómo Dios opera de este medio cuando Dios da una profecía de tiempo. Llama a un profeta y le da una profecía de tiempo. Vamos a Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 20 y el versículo 7, nuestro segundo ejemplo también viene de Génesis. Ahí comienza todo el proceso. Génesis 20 y el versículo 7, note lo que dice aquí en cuanto a Abraham. Saben ustedes, a veces no pensamos de Abraham como profeta, pero Abraham era profeta. Note lo que dice Dios a Abimelech, porque Abraham le había dicho que Sara era su hermana, lo que no le contó es que era su esposa también. Ahora, en ese contexto, dice en Génesis 27, Dios Abimelech ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, es decir, a Abraham, porque es qué cosa, porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos tus hijos. fíjense que Abraham era un qué era un profeta. Ahora surge la pregunta, ¿será que Dios le dio a Abraham una profecía de tiempo? ¿Y vinculada con la profecía de tiempo un mensaje? Claro que sí. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 15. Génesis el capítulo 15 y voy a empezar leyendo en el versículo 13. Génesis 15, 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Hay una profecía de tiempo aquí? ¿Sí o no? Claro que hay una profecía de tiempo. Pero fíjense lo que, lo que dice en el versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán, ¿qué va a ser Dios, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran qué, saldrán con gran riqueza. Es decir, Dios llamó a Abraham, un profeta, le dio a Abraham un mensaje. Y es que el pueblo de Israel iba a ser esclavo, pero al final de ser esclavo, 400 años, Dios iba a intervenir para librar a Israel de esclavitud o de servidumbre. Es decir, Dios iba a juzgar a los que oprimían al pueblo de Israel y Dios iba a sacar a un pueblo remanente de la servidumbre. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era para la época de Abraham? No. Note lo que dice el versículo 15 de Génesis 15. Dios le dice a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú te vas a poner viejito y vas a morir y esto no se va a cumplir en tus días. Esto no es para ti, es para la generación que vivirá al final de este periodo. Ahora yo pregunto, al terminar los 400 años, levantó Dios a otro profeta que proclamó el mismo mensaje, un mensaje de juicio que trajo juicio. Y que en realidad libró al pueblo de Israel de esclavitud, sí o no. Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Ese profeta se llamó Moisés. Noten Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 12. Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 12, hablando de este libertador. Dice allí, y él respondió. A Moisés, Dios a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ahora escuchen, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Había dicho Abraham que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, sí o no? Ahora, según Éxodo 3:12, ¿quién lo sacó? Dice que Moisés lo sacó. Es decir, Moisés es el segundo profeta que Dios llama al final de este periodo. Y saben lo interesante: es que en Éxodo 12:40 y 41, dice que el mismo día que se cumplieron los 400 años, Dios sacó a su pueblo de Egipto por el liderazgo de Moisés. Qué interesante que al final de este periodo Dios llama a otro profeta, Moisés, le da el mismo mensaje de que ahora Dios va a intervenir para liberar a su pueblo, va a juzgar a los egipcios y que ahora Moisés saca el remanente del cual habló Abraham. Fíjese qué interesante cómo obra Dios cuando da profecías de tiempo: llama a un profeta, le da un mensaje. El mensaje es un mensaje de juicio vinculado con el mensaje de una profecía de tiempo, el mensaje no es para su época. Al final del periodo o hacia el final del periodo, levanta a Dios otro profeta, proclama el mismo mensaje, un mensaje de juicio y dice, aquello que habló el primer profeta ahora se va a cumplir, Dios me ha llamado para cumplirlo y salva ese segundo profeta a un pueblo remanente. Ahora vamos a nuestro... Siguiente ejemplo, y tal vez alguien se esté preguntando si Moisés era profeta, porque generalmente no pensamos de Moisés como profeta, déme darles un versículo antes de ir a nuestro próximo punto que comprueba que Moisés fue profeta. Es más, vamos a leerlo, Oseas 12 y el versículo 13, antes de ir a nuestro próximo punto, Oseas 12, 13, pues no debemos dejar uh, este asunto. Uh, sin quedar claro porque alguien podría decir, bueno, la Biblia no dice que Moisés era un profeta. Vamos al libro de Oseas y vamos a ver si es que en verdad Moisés era profeta. Oseas el capítulo 12, Oseas el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 13. Dice allí, y por un profeta Jehová hizo Subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Ahí está claro que el que sacó a Israel de Egipto fue un profeta, Moisés, y que Israel fue guardado por la mano de un qué, de un profeta. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Jeremías, el capítulo 25 y el versículo 11 y 12. Jeremías 25. Y los versículos 11 y 12. ¿Ustedes creen que yo necesito leer algún texto de la Biblia para comprobar que Jeremías era un profeta? Yo creo que no necesitamos hacerlo. Pero déjenme mencionarles un texto donde se dice que Jeremías fue profeta. En Jeremías 1 y el versículo 5 no lo vamos a leer. Dice que Dios llamó a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre. Es decir, Jeremías era un profeta. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios le dio a Jeremías una profecía de tiempo y un mensaje conectado con esa profecía de tiempo, un mensaje que tenía que ver con juicio? Noten Jeremías 25 y el versículo 11 y el versículo 12. Dice Jeremías, hablando de la tierra de Israel, de Judá, Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones, incluyendo a Israel, al rey de Babilonia 70 años. Le dio Dios a Jeremías un mensaje que tenía que ver con tiempo. Claro que sí. Dijo Jeremías que el pueblo iba a estar cautivo 70 años. ¿Cómo no? Pero ahora noten el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, es decir, cuando los 70 años están llegando a su fin, castigaré al rey de Babilonia. ¿Va a venir Dios en juicio contra el rey de Babilonia? ¿Cómo no? Dice: Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre, Dios promete al final de los 70 años venir en juicio contra Nabucodonosor y sacar a su pueblo de servidumbre para llevarlos de regreso otra vez a su tierra. Ahora yo pregunto: ¿este mensaje era para la época de Jeremías? No, porque en realidad Jeremías se murió mucho antes de que se cumpliera lo que Dios había dicho en esta profecía de tiempo. Jeremías murió. Fue sepultado, pasaron los años de cautiverio sin que el pueblo fuera librado. Es decir, que este mensaje se lo dio Dios a Jeremías, pero no era para el tiempo de Jeremías. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, ¿será que Dios levantó a otro profeta? Y ese profeta predicó lo mismo que predicó Jeremías, solo que ahora dice, el tiempo se ha cumplido. Y ahora Dios va a intervenir como le prometió a Jeremías. ¿Creen ustedes que se levantó un segundo profeta? Tiene que ser, porque esa es la forma como opera Dios. Note lo que dice Daniel, el capítulo 9: Daniel, el capítulo 9, y el versículo 1 y 2. Daniel, el capítulo 9, y el versículo 1 y el versículo 2. Miren qué interesante estos dos versículos que encontramos aquí. Dice allí, en Daniel 9.1, en el año primero de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, y dicho sea paso, ese año primero del reinado de Darío es el año 538, ya están por terminar los 70 años, terminan en el año 536, es decir, faltan dos años. Dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse los, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué era lo que estaba estudiando Daniel al final de este periodo? La profecía de los 70 años de Jeremías. ¿Y por qué estaba estudiando Daniel la profecía de los 70 años? Porque ahora Daniel, Dios lo iba a usar para librar al pueblo de Israel, de Babilonia, para regresar a su tierra, para reedificar el templo y restablecer su ciudad y su religión. Es decir, lo que no era verdad presente en los días de Jeremías, ahora era de actualidad y de verdad presente para los tiempos del profeta Daniel. Y yo pregunto, ¿sacó Daniel bajo su liderazgo a un remanente de Babilonia para regresar a la ciudad de Jerusalén? La respuesta es que sí. Según nos dice la Biblia, regresaron unas mil personas después de los 70 años de cautiverio bajo el liderazgo de Daniel a la ciudad de Jerusalén para restablecer su religión. Fíjense qué interesante cómo son todos estos ejemplos. Es matemático cuando Dios da una profecía de tiempo. Dios levanta al principio de la profecía de tiempo un profeta y hacia el final levanta también a otro profeta. El mismo mensaje no es verdad presente para el primero, pero sí es verdad presente para el segundo. Es un mensaje de juicio y el segundo profeta saca al final del periodo a un remanente o salva a un remanente. Ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. No voy a leer el pasaje, probablemente ustedes lo conocen, es un poco largo, pero lo pueden leer si quieren. Es la profecía de las setenta semanas. Se encuentra en Daniel el capítulo 9 y el versículo 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Y quiero resumir o sintetizar los puntos cardinales o importantes de esta profecía de las setenta semanas. Hay tres eventos muy importantes en esta profecía. Número uno, está la venida del Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido en hebreo. En el griego es la palabra Cristos. La palabra Cristo significa el ungido. Es decir, la profecía de las 70 semanas habla... En primer lugar, de la venida del Mesías o de la, de, de la venida del ungido. El segundo evento crucial del cual habla la profecía de las 70 semanas es que a la mitad de la última semana, ese Mesías iba a ser cortado. Es decir, el Mesías iba a ser muerto. Es decir, habla de la muerte del Mesías. El ungimiento, la muerte... Y luego al tercer evento, al terminar ese periodo, es que se iba a cerrar la puerta de la oportunidad para la nación judía. Dios dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad. Si tu pueblo y tu ciudad rechazan al ungido, entonces yo los voy a rechazar a ellos como mi pueblo escogido. Esos son los tres eventos contemplados en la profecía de las 70 semanas. El ungimiento del Mesías, la muerte del Mesías y conectado con la muerte del Mesías el rechazo de la nación que participó en la crucifixión del Mesías. Es decir, el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía como teocracia, como nación escogida de Dios. Ahora es interesante notar que ninguno de estos eventos se cumplió en los días de Daniel. Daniel en realidad se murió y las profecías de las 70 semanas ni siquiera había comenzado cuando Daniel se murió. Es decir, que este mensaje no era un mensaje de verdad presente para la época de Daniel. Ahora yo pregunto, ¿será que al final de este periodo Dios levantó a otro profeta? Para proclamar que el tiempo de las 70 semanas estaba llegando a su fin, y que ahora el Mesías había llegado, y que ahora el Mesías iba a morir, y que si la nación que lo había llevado a la cruz no se arrepentía, ellos iban a ser rechazados como la nación escogida de Dios. ¿Será que Dios al final de este periodo levantó a otro profeta? No cabe duda alguna. ¿Cómo se llamaba? A ver, díganme ustedes, ¿cómo se llamaba ese profeta que se levantó al final de este periodo? Juan el Bautista. Yo pregunto, ¿quién fue el que bautizó a Jesús? El que bautizó a Jesús fue quién? Juan el Bautista. Lo pueden leer en Mateo 3 y el versículo 13. Ni siquiera tenemos que buscarlo, porque todos sabemos que el que bautizó... A Jesús fue Juan el Bautista, pero si quieren una referencia, ahí está, Mateo 3 y el versículo 13. Y saben que después que Jesús fue bautizado, quiero que noten algo muy interesante que sucedió. En uh, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 41, encontramos un episodio supremamente interesante. En Juan 1 y el versículo 41. Aquí encontramos que Andrés le va a hacer un anuncio a su hermano Simón, es decir, a Pedro. Y dice allí en el versículo 41, este, es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón. Jesús estaba recién bautizado y le dijo, hemos hallado a quien al Mesías, que significa el ungido. Y luego dice que traducido es el Cristo es decir, está la palabra en hebreo y la palabra en griego. En hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Ambas palabras significan, hemos hallado a quien, al ungido. Y Jesús recién había sido qué? Bautizado por Juan. Es decir, lo que profetizó Daniel en la profecía de las 70 semanas, ahora se cumple con Juan el Bautista. Juan inclusive bautiza y Jesús es ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán. Ahora, ¿qué más proclamó Juan el Bautista? ¿Recuerdan el segundo evento que el Mesías iba a ser cortado, que el Mesías iba a morir? Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29, San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. Fíjense cómo Juan el Bautista introdujo a Jesús. Dice ahí en el versículo 29, "El día siguiente, dio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pregunto, ¿qué se hacía con los corderos? Los corderos morían. Así que cuando, cuando Juan el Bautista introduce a Jesús como el Cordero de Dios, está anunciando que lo que va a pasar con Jesús es lo que pasaba con el Cordero. Es decir que Jesús iba a qué? Jesús iba a morir. Es decir Juan el Bautista no solamente bautizó a Jesús y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, sino que anunció que Jesús iba a morir como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben qué más anunció Juan? Anunció que si el pueblo de Israel no, produ no producía fruto, iban a ser cortados y echados en el fuego. Es decir les dijo si ustedes rechazan al Mesías al que ha venido a ustedes serán cortados como mal, mal árbol y echados en el fuego, es decir, serán destruidos. Algunos dirá, bueno, ese árbol representaba a la nación judía. Claro que sí. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 9 y 10 lo que dijo Juan y luego vamos a hablar de un par de episodios más que hablan de árbol y de fruto. Dice Mateo 3 y el versículo 9, Jesús hablándole a los dirigentes de la nación judía, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego ese árbol representaba a la nación judía juan el bautista está diciendo si este árbol si la nación judía no produce fruto va a ser cortado y echado en el fuego es decir va a ser cortado y rechazado por dios es interesante que en los evangelios se haya dos otros relatos que hablan de árbol o de un producto agrícola que tiene fruto o que no tiene fruto recuerda la parábola de los obreros en la viña muy interesante esa parábola. Dice que cuando llegó la época del fruto, Dios mandó unos mensajeros y mataron a esos mensajeros. Se encuentra esta parábola en Mateo 21. Así que Dios mandó más mensajeros todavía y a esos los mataron también. Porque vinieron a buscar fruto y no les querían dar fruto los dueños de la viña. Finalmente dice que envió a su hijo. Dice, van a respetar a mi hijo. Y tomaron al hijo y lo mataron también. Ese hijo era Jesús. Es decir, los que no estaban produciendo fruto eran quienes? La nación judía. Y luego al final, al mero final del ministerio de Jesús, el Señor Jesucristo vio una higuera en la distancia y dice: Vamos a buscar algunos higos que tengo hambre. Y cuando llega a la higuera, se dan cuenta que la higuera no tiene ni un solo fruto, ni un solo higo. Esa higuera representaba a la nación judía. Y dice que Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó desde sus que. Desde sus raíces. Y una vez que un árbol se seca de raíz, no hay quien lo reviva. Es decir, que Juan el Bautista proclamó las mismas tres cosas que están en la profecía de las 70 semanas: el ungimiento del Mesías, bautizó a Jesús y luego sobre Jesús descendió el Espíritu Santo para ungirlo. Proclamó que Jesús iba a morir como el Cordero de Dios y que la nación que dios había escogido si no enderezaba sus caminos y aceptaba al mesías iba a ser que iba a ser cortado y destruido yo pregunto entonces hizo juan el bautista verdad presente el mensaje que había dado daniel en la profecía de las setenta semanas una profecía de tiempo claro que sí y lo interesante es que el apóstol Pablo dice, y no lo voy a leer, en Romanos el capítulo 11 y el versículo 5 y 6, dice que Dios en esa época había sacado un remanente que había aceptado a Jesús. ¿Saben quiénes eran ese remanente fiel que Dios sacó cuando juzgó a la nación judía? Bueno, sacó a doce apóstoles sacó a los gentiles, Cornelio y otros que mencionan el libro de Hechos de los Apóstoles. Era el remanente fiel de Dios que recibieron a Cristo Jesús como su Salvador. Es decir, que Dios, cuando vino en juicio contra la nación judía, cuando se cerró la puerta de la oportunidad para ellos, Dios había sacado de en medio del pueblo judío y después de entre los gentiles un remanente fiel a Jesús, al Mesías. Ahora necesitamos ir a nuestro último ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo está trabajando este asunto con las profecías de tiempo? Ahora necesitamos analizar la última profecía de tiempo, la más larga de la Biblia. Daniel 8 y el versículo 14. Daniel el capítulo 8 y el versículo 14. Aquí se si halla una profecía muy interesante. Ojalá tuviéramos tiempo de estudiar todas las implicaciones y todas las dimensiones, pero no tenemos el tiempo dice en daniel 8 y el versículo 14 y él dijo está hablando el ángel hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado otras versiones dicen hasta dos mil trescientos días y el santuario será purificado, son días de tarde y mañana. Recuerdan que en la creación, Dios cuando hizo los días, dice fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo, etcétera. Así que cuando dice aquí, 2.300 mil trescientas tardes y mañanas, son 2.300 mil trescientos días que tienen tarde y mañana, es decir, 2.300 mil trescientos días completos. Y en las profecías, un día equivale a qué cosa? Equivale a un año. Es decir, Dios está diciendo a través de Daniel, en 2300 años el santuario será purificado. Otras versiones dicen el santuario será justificado, el santuario será vindicado. Es decir, Dios al concluir los 2300 días iba a comenzar una obra de purificar el santuario, una obra de juicio porque en el Antiguo Testamento en el día de la expiación era el día del juicio, cuando se traía a la luz la ley y se separaba a los fieles de los infieles. Es decir que se está profetizando aquí que después de 2300 años el santuario iba a ser purificado, es decir, Dios iba a iniciar el juicio. Esta profecía comenzó en el año 457 antes de Cristo. Ahora si ustedes van desde el año 457 antes de Cristo hacia adelante 2300 años, si ustedes hacen los cálculos, van a descubrir que esta profecía termina en el año 1844 de nuestra era. Lo único que tienen que hacer es la matemática. 457 antes de Cristo hacia adelante 2.300 años y van a llegar al año 1844. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía que Dios le dio a Daniel era una profecía de juicio? Sí, iba a comenzar el juicio después de los 2.300 días. ¿Era una profecía conectada con un tiempo? ¿Con una profecía del tiempo? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿será que al final de este tiempo Dios iba a levantar a otro profeta que iba a hacer verdad presente esta profecía que le dio Daniel? Porque en los días de Daniel no se cumplió esto. Ustedes pueden leer en Daniel 12 y el versículo 13, Dios le dice a Daniel, mira, tú, tú, tú te vas a morir y al final de los días tú te vas a levantar. No significa que se va a levantar personalmente, sino que se va a levantar a través del mensaje de su libro, del mensaje del libro de Daniel. Dios le dijo a Daniel Mira cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, esta ep, este mensaje de este libro, de este librito está sellado hasta el tiempo del fin, no se aplica a tu tiempo, es decir, no es para ti. Tú vas a descansar, tú vas a reposar. Este mensaje es para aquellos que van a vivir cuando se cumpla el tiempo que se encuentra en la profecía de los dos mil y trescientos días. Ahora yo pregunto, ¿será posible que Dios levantó a un profeta al final de este período para explicar la profecía que había dado a Daniel muchos años antes? Tendríamos que esperarlo, porque esa es la forma como Dios ha hecho con todas las profecías de tiempo, tiene que ser que al final en 1844 Dios iba a levantar un profeta que iba a hablar específicamente sobre la profecía de qué? La profecía de los 2300 días. Ahora, quiero darles un poquito de historia. Unos 10 años antes de 1844 se, lleva, se levantó un movimiento conocido como el Movimiento de los Milleritas, porque el predicador principal se llamaba Guillermo Miller. Y Guillermo Miller estaba predicando de que el Señor Jesucristo iba a venir primero en 1843 y luego profetizó que iba a venir Cristo el 22 de octubre de 1844. Y llegó a esa conclusión estudiando Daniel 8:14, porque él, él sacó los cálculos, se dio cuenta que esa profecía comenzó en 457, hizo los cálculos y dijo, ve, esta profecía se va a cumplir en 1844, el 22 de octubre. Y hubo miles de personas en los estados primordialmente de Nueva Inglaterra, en el este de los Estados Unidos, que se emocionaron todos, oh, el Señor Jesucristo viene, muchos dejaron sembrados sus campos, no los cosecharon. Pagaron deudas de sus vecinos para que pudieran estar bien cuando Cristo viniera. Se confesaban los pecados unos a otros. Oraban por la gente que era incrédula. Es decir, había un gran reavivamiento entre esta gente porque pensaban que Jesús iba a venir en 1844 porque estaban sustrayendo el mensaje de Daniel 8.14, de este libro de Daniel. Pero vino el 22 de octubre de 1844 y el Señor Jesucristo no vino. Y la experiencia que había sido dulce ahora se tornó amarga. ¿Saben ustedes que la Biblia tiene una profecía en cuanto a esta experiencia con el librito? ¿Recuerdan ustedes que en Daniel 12 dice que el libro se iba a sellar hasta el tiempo del fin, pero al tiempo del fin el libro se iba a abrir? ¿Se iba a abrir? Ahora fíjense, en Apocalipsis 10. Y lamentablemente no tenemos tiempo de leer los versículos, pero en Apocalipsis 10 se habla de se abre, habla de un librito que se abre. Si se abre, tiene que haber estado ¿qué? cerrado. Y lo interesante es que el ángel le dice a Juan: mira, cómete este librito. Es decir, cómete este mensaje, porque no comemos libros, literalmente. Cómete este mensaje. Es el mensaje de los 2300 días. Y va a ser dulce en tu boca. Esa fue la experiencia de los que... Dulce en tu boca, porque con la boca se proclama. Es decir, fue una experiencia dulcísima para esa gente. Creer que Cristo iba a venir. Pero luego dice que ese librito, después de comérselo, después de comer y asimilar el mensaje, se iba a tornar amargo en el vientre. Y ese fue el amargo chasco por el cual pasó el pueblo de Dios cuando Cristo no vino el 22 de octubre de 1844. Es interesante notar que en Apocalipsis el capítulo 10, después del chasco, Dios da una orden muy especial. Apocalipsis 10 y el versículo 11, 10-11. Inmediatamente después que el, que el librito es dulce en la boca y amargo en el vientre, Dios da una orden y dice, y él me dijo, es necesario que qué que profetices otra vez sobre muchos pueblos o a muchos pueblos, naciones, lenguas y qué, reyes. Es decir, tienes nuevamente que proclamar el mensaje del librito al mundo, porque obviamente hubo algo que no comprendieron. ¿Y saben sobre qué era ese mensaje? Apocalipsis 11, 1 y 2 nos dice qué tenía que ver ese mensaje de profetizar de nuevo dice entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate mide el templo de dios y el altar y los que adoran en él es qué interesante qué significa eso medir a los que adoran en el templo sabe usted que la palabra medir en la biblia tiene que ver con juzgar por ejemplo no juzguéis para que no seáis juzgados, porque la vara que usan para medir o para juzgar a los demás, con esa misma vara, seréis vueltos a medir vosotros. Es decir, la vara representa qué cosa? El juicio. Después del chasco, se le dice entonces a este remanente que profetice otra vez. Y cuando profetizan otra vez, ¿están hablando de qué? Están proclamando de que ha llegado el momento de medir el templo o el santuario celestial y de medir a las personas que adoran en el templo. Es decir, ha llegado el momento de comenzar qué cosa? El juicio profetizado en Daniel 8 y el versículo 14. Ahora, yo mencioné que Dios tiene que haber levantado un profeta al final de este periodo. Saben que en diciembre de 1844, Dios levantó a una mujer llamada Elena White. Y saben lo interesante, Elena White podría habla haber hablado de muchas cosas en la Biblia. Podría haber hablado de la Trinidad, del sábado, del estado de los muertos, del bautismo, del arrepentimiento. Podría haber hablado de muchísimas cosas, Elena de White. Pero ¿saben ustedes en diciembre de 1844 qué fue lo... Primero y lo principal de lo cual habló Elena G. de White. En sus primeras visiones ella procuró explicar Daniel 8 y el versículo 14. ¿Por qué la gente había quedado chasqueada? ¿Se había equivocado? ¿Se había equivocado la gente no en la fecha, sino que se habían equivocado en cuanto al evento que iba a ocurrir en esa fecha? ¿Y por qué Elena G. de White iba a hablar específicamente de eso? en diciembre de 1844, después del chasco, pudiendo hablar de tantas otras cosas, ¿por qué es que ella habla específicamente de Daniel 8:14 y de lo que había pasado con ese grupo que había creído que Cristo iba a venir? Sencillamente porque el último profeta tenía que haber hablado lo mismo que habló el primer profeta. Si Daniel dice hasta 2.300 días y el santuario será purificado, es decir, comenzará el juicio, entonces el último profeta tenía que hablar sobre lo mismo. Y Elena de White su primer punto fue explicar la razón del chasco y explicar que Jesús, en vez de venir a la tierra, había entrado al lugar santísimo, santísimo para comenzar la obra del juicio. ¿Saben ustedes que alrededor de esa misma época? Se levantaron muchos movimientos religiosos alrededor de un periodo de 20 años se levantaron los mormones los testigos de Jehová y cada uno tenían su profeta los testigos de Jehová los mormones su profeta claro josé Smith, los testigos de Jehová Russell, la ciencia cristiana con su profetisa Mary Baker Eddy el espiritismo con sus forjadoras las hermanas hermanas Fox, el pentecostalismo moderno a través de una señora que se llamaba Margarita McDonald, el evolucionismo de Darwin se originó en ese tiempo, el marxismo a través del libro de Marx y Engels se estableció en ese tiempo. ¿Qué era lo que quería hacer Satanás levantando todos estos movimientos? Quería confundir a la gente, no quería que la gente viera a dónde estaba el movimiento verdadero. ¿Saben ustedes cómo podemos saber a dónde estaba el profeta verdadero y el mov movimiento verdadero? El profeta tenía que hablar exactamente lo que había hablado Daniel más de 2.300 años antes. Y ninguna de estas otras iglesias con sus profetas hablaron de Daniel 8.14. Solo había una profetisa que habló de Daniel 8:14, explicó lo que había sucedido y el nombre de ella, Elena G. White, escribió un libro maravilloso que quiero recomendarles para que lo lean donde quiera que estén viendo esto, porque es muy importante, presenta el panorama correcto de los eventos finales, se llama El Conflicto de los Siglos. Si ustedes quieren pueden ponerse en contacto con nuestra dirección al final de esta presentación para pedir su ejemplar gratis del Conflicto de los Siglos, una obra maestra sobre los eventos finales. El que lo lee tiene que concluir de que la autora tenía razón. Qué maravilloso que Dios nos ha dado una voz profética.